Esta es una mariposa monarca, la mariposa de mi infancia. Hacía muchos años que no veía mariposas y quise contribuir en algo a la naturaleza. Y preparé todo el invierno mi jardín con plantas Clepia curasábica, que es la planta nutricia de la mariposa monarca. Y empezó a rendir sus frutos. El año pasado, con muy poco conocimiento, una o dos mariposas vi que nacieron en mi jardín. Este año, más de 100. Todo arranca con la puesta de un huevo de 1 o 2 milímetros sobre la planta nutricia, la Asclepia. A la semana el huevo eclosiona, emerge un gusanito que se empieza por comer la cáscara de ese huevo y luego sigue con la planta. Y lo va a hacer en las siguientes 2 semanas, aumentando 3.000 veces su peso inicial. Luego va a emigrar de la planta y va a pasar a formar una pupa en donde va a producirse la mayor transformación de la naturaleza, de un gusano a mariposa. En ese estado de pupa va a estar 10 días y a los 10 días va a romper el capullo y va a emerger esta bellísima monarca. En este caso es una hembra. El macho lo podemos distinguir porque en este sector inferior de la cola tiene dos bolitas negras. Eso la identifica. Luego van a vivir aproximadamente 30 días. No hay tiempo que perder y por ese motivo, por esa urgencia, he visto hembras que son ellas las que toman la iniciativa de buscar el macho para provocar el apareamiento. Algo bellísimo que vos podés tener en tu jardín y contribuir a la naturaleza, volver a poner el planeta como lo pensó Dios. Estoy con Mía en esta selva del Delta del Tigre y traje un fumo bravo. Es el segundo que voy a plantar hoy. Los preparé en casa y bueno, los voy a dejar acá en esta zona. El fumo bravo es un árbol nativo, muy beneficioso para el medio ambiente, ya que es alimento y hospedaje de muchos insectos y produce un fruto muy rico del cual se alimentan toda la variedad de aves de las denominadas fruteros. Un árbol que amo y que voy a sembrar acá porque no hay. Es un árbol nativo que debería estar en este lugar, pero por algún motivo no está. Lo crié en casa y ahora va a quedar acá, en el delta. Va a ser alimento de muchos insectos, de aves, y va a ser el comienzo de esta especie en este lugar. Tengo el hoyo aquí preparado. Ahí va a quedar. Y esta experiencia la comparto con mi nieta Mía, para que quede un legado. Hacer bien a la naturaleza no solo es importante, es imprescindible. No es común, pero puede ser que a veces encontremos una pupa que se despegó del lugar donde debería estar y está tirada en el piso. Eso aseguraría la muerte de la mariposa monarca. En ese caso podemos tomar un hilo de algodón, atar la pupa por el vértice superior y muy cuidadosamente atarlo a alguna rama de un árbol, en este caso un cactus. Otro gran misterio es las semillas. Esta semilla que cuelga de un plumerillo o algodoncillo y va a viajar tanto como lo permite el viento. Acá hay un pequeño hilo que las vincula. Cuando se contrae quedan liberadas y frente a una corriente de viento, sucede eso. Cuando yo era niño, hace muchos años, era muy común entre los chicos jugar a ver mariposas. Poco a poco fue desapareciendo, no sé qué sucedió. Pasaron muchos años, nunca más vi una monarca. Hace unos años, cruzando Salar Uyuni, un lugar inhóspito, prácticamente no hay vida de ningún tipo, estoy diciendo justamente eso, que en este lugar no hay vida. Y entra en escena una mariposa. Un misterio. Como si hubiera recibido un toque de atención.
Pasa el tiempo y un día estoy acá en casa y se me para cerca mío una monarca. Y fue como otro toque de atención. Y cerca de la casa de mi hijo, en un lugar descuidado, pero que hay un poco de tierra, nació una asclepia. Entonces, es como que pude unir todos los puntos que se acercaban a mi vida y traje la asclepia a casa. Uno puede tener un jardín con flores coloridas, lindas, y están ahí, como un cuadro. Pero hay un plus, hay un extra cuando uno hace su jardín con flores nativas, con plantas nativas, que son las que Dios diseñó para este lugar. No plantas traídas de Europa, de Asia, de China, de Sudáfrica, plantas nativas. Encontré un montón de plantas nativas. ¿En dónde? En la calle, en los campos, en los potreros, en los callejones, en la calle. Está lleno de plantas nativas y son bellísimas. Hay que entrenar el ojo para poder apreciar la belleza. Hay un árbol que comúnmente se llama pata de vaca, es una babuina fortificata que me deslumbró. Es un árbol nativo que encima tiene propiedades curativas y hace bien a la diabetes. Acá tengo coralito del monte, peperina, lantana. Este es un jacarandá bebé. Esta planta es la, tal vez para mí, la margarita más bonita, la margarita pampeana. Y no mato absolutamente nada. Cuando vienen caracoles, cuando vienen pulgones, la multiplicidad de especies logran el efecto regulador. Cuanto mayor cantidad de especies tengamos en el jardín, más se va a autorregular. Vienen avispas, que son omnívoras y comen un poco de todo, igual que las abejas liban el néctar, pero también se alimentan. Especialmente buscan los gusanos de mariposas. También cultivo la planta pasionaria, Omburucuyá. Es una hermosa liana, hospedera y nutricia de la mariposa espejito. Cuanto mayor biodiversidad tengamos en nuestro jardín, más vamos a poder seguir disfrutando y aprendiendo del misterioso y maravilloso mundo de la naturaleza. Mía, el planeta Tierra necesita chicos como vos, que amen a los insectos, que amen la naturaleza, que la cuiden, que se sorprendan y que posibiliten un país mejor. Estoy feliz, es la primera vez que tengo la mariposa diferente. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga de verdad.